Buenas noches, Antonio. Sí, en época turística, en esta zona monumental de Sevilla, muchos carteristas están aprovechando para robar entre los grupos de gente, también en las tiendas y en las terrazas. ¿Cómo lo hacen estos carteristas? Bueno, pues ellos aprovechan, simulan que son un turista más, se camuflan entre la gente y entonces es cuando roban esas carteras. Y no solo eso, también nos quitan el móvil que muchas veces llevamos en el bolsillo sin darnos cuenta de nada. Al principio, estos carteristas, que suelen formar parte de clanes familiares, se alojaban en hoteles, pero cada vez los hacen más en apartamentos turísticos ilegales y eso implica que no siempre queden registrados como clientes. A pesar de ello, la policía insiste en que hay que denunciarlo porque la mayoría no lo hace. Gracias, Claudia. Ahora os preguntaré porque el problema ya no es denunciar.